Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, Juan, Buenas tardes. Iris, Michael, Hola, buenas bienvenidos. Carolina, Roxana. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? María, bienvenida. ¿Qué tal están? Todo bien, todo bien. Todo bien, excelente. Por acá queriendo comenzar el tema del día de hoy, ¿verdad? Roxana, ¿cómo estamos? Todo bien, ya lista. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a... Vamos a comenzar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Espero que los demás se vayan incorporando con lo que es la sesión, ¿verdad? Muy bien, hoy llegamos a la sesión 14, fíjense bien, y vamos todavía en la semana 3. Y este día vamos a tocar un tema muy, muy importante. La teoría es algo larga, pero vamos a tratar la manera de avanzar lo más que podamos, ¿verdad? Y el tema, fíjense bien, se llama Introducción a Macros. El objetivo es reconocer terminología de macros, sus usos, tipos y métodos que se pueden aplicar mediante la teoría correspondiente y el uso de ejemplos. Ese es el objetivo, ¿ven? No sé si alguno de ustedes ya ha utilizado macros. ¿No? ¿Ninguno? ¿Oscar? ¿María? No, fíjese que no, sinceramente no he utilizado nunca. Ok, Michael. No, no lo he usado. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar prácticamente, como decimos, de cero, ¿verdad? Vamos a partir por ese lado en este momento con el fin de que podamos, ¿verdad? Comprender entre todos, todos, perdón, lo que es este nuevo, digámoslo así, concepto, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar con la teoría. Muy bien, el nombre de macros, fíjense bien, en Excel, proviene de la palabra macroinstrucción, macroinstrucción. Para no ponerle todo ese nombre, mejor se lo dejaron como macro. Una macro o macroinstrucción es un conjunto de instrucciones que están almacenadas y listas para ser ejecutadas en cualquier momento al pulsar un botón o un atajo del teclado. Fíjense bien. O sea que es algo que está por ahí, que ya se hizo una vez y que se puede hacer una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ok? A las macros se les conoce como procedimientos cíclicos. ¿Sí? Por ahí hay una teoría que menciona que uno hace una macro cuando uno, digamos, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que Carolina, todos los días que llega, Carolina tiene que crear un formato en Excel, bien bonito, ¿sí? De una, vamos a hablar así, con propiedad, de una planilla de pago. Entonces, Carolina no había recibido este curso, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué hacía todos los días? Lo hacía una, otra, otra y otra vez todos los días. ¿Ok? Vamos a asumir que ella así lo hacía. Pero el día de hoy, Carolina va a entender y a aprender lo que es una macro. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder el día de mañana? Mañana será la última vez que Carolina hace un procedimiento cíclico, lo va a hacer una sola vez
pero el siguiente día va a ejecutar la macro. Y otra vez el día siguiente, y el día siguiente, y así todos los días. ¿Para qué sirven las macros? Bueno, las macros tienen muchas, muchas ventajas, ¿sí? La vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Ahora, pero ¿cómo sucede esto del milagro de las macros? Bueno, es que las macros trabajan con un lenguaje de programación, ¿sí? Escuchen bien esto, por favor. Trabajan con un lenguaje de programación. Y dice, las instrucciones de las macros en Excel deben ser escritas en un lenguaje de programación que obviamente va a comprender Excel, de manera que puedan ser ejecutadas de manera adecuada. El lenguaje de programación, esta es una pregunta de examen, el lenguaje de programación utilizado para este fin lleva el nombre de Visual Basic para aplicaciones. Así como lo ven acá, ¿ve? O solo le ponen Visual Basic o solo le ponen VB for Application. Que también está conocido con la abreviatura VBA. Miren. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean VBA, ese es el lenguaje de programación para aplicaciones que se usa en Excel. Y créanme, no se usa solo en Excel, se usan en todos los programas del paquete de Office. ¿Sí? Ahora, ¿va a aprender usted a programar con lenguaje de programación? Poquito. Le vamos a dar el dulce para que se meta al curso de macros y VBA, que ya lo tenemos disponibles acá en inglés corporativo. Sigamos. Entonces, pero el VBA y las macros en Excel, aterrizando el concepto. VBA, fíjense bien, es un ambiente de programación que fue creado por desarrolladores para crear soluciones personalizadas en Excel. O sea, el lenguaje mismo me sirve como una extensión. Si ya Excel vimos así un 70% de lo que sabemos hacer, de lo que hemos aprendido, perdón, en estos tres niveles, hemos visto un 70%, ¿sí? ¿Me explico? Y todavía nos falta ese otro 30%, ¿sí? Esto de VBA y macros es un arriba del 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque las macros y la programación hacen que Excel sea o tenga o se puedan hacer soluciones mucho más personalizadas. Y dice que a través del lenguaje de programación tendremos acceso a todas las propiedades y funcionalidades de Excel, de manera que podamos hacer prácticamente cualquier cosa que nuestras macros en Excel nos lo permitan. ¿Sí? ¿A qué término, Nancy? Perdón. Nancy. Sí, podríamos llamarlo parte de. Sí, porque tropicalizar viene dado de que se adecua según el ambiente, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir que las macros hacen eso, ¿sí? Hacen, inclusive les voy a decir que ustedes pueden hacer un programa en Excel, ¿sí? Para su empresa. ¿Sí? Y lo pueden hacer sumamente fácil a través de algunos elementos. Entonces, fíjense bien que este es en lo que dice aquí en la presentación. En estricto sentido, podríamos crear cualquier solución de Microsoft Office utilizando VBA, ya sea en Excel, Word, PowerPoint o inclusive hasta Outlook. Miren. Cada una de las aplicaciones de Microsoft Office proporciona los medios adecuados para manipular y extenderse. Oiga, extender su funcionalidad a través de la programación con VBA. Miren. Y lo vamos a ver desde este punto de vista. Miren.
Para dominar las macros en Excel, el verdadero secreto, óigalo bien, es dominar las macros. Si usted quiere aprender de Excel, tiene que dominar realmente las macros, ya que en él radica el aprender a utilizar adecuadamente el lenguaje de programación de Visual Basic y su modelo de objetos. Dicho de otra manera, en este gráfico se refleja cómo está representado lo que es el objeto application. Miren, vean, en la parte verde es toda la aplicación de Excel, ¿sí? ¿Ok? La parte azul es, o celeste, es el workbook. ¿Qué es el workbook? Es el libro de Excel, miren. Trabajo. El libro. Los worksheets, ¿qué son? Ah, son las hojas. Y el range son las celdas. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Rango, hojas, libros y aplicación. Entonces, ¿dónde está radicado la parte de la programación? En application. ¿Miren? ¿Sí? En application. Entonces, si la programación se puede hacer orientado a application, entonces lo podemos aplicar para todo el libro, todo el documento de Excel, ¿sí? Aquí está la representación, miren. Ahora bien, el objeto application, aquí está la explicación. No sé si Michael me podrías ayudar con el primer párrafo, por favor, para que... Okay. El objeto application representa a Excel mismo. Podemos entender que los libros de Excel formarán parte del objeto application. Los libros de Excel son representados por el objeto workbook y las hojas de cada libro por el objeto worksheet. Como sabemos, cada hoja está compuesta por celdas y en VBA. Podemos acceder a una celda o a un rango de celdas a través del objeto range o range. Así es, range. O sea que Range. yo puedo poner range y entre paréntesis y comillas dobles la celda a la que quiero hacer referencia. Y estoy haciendo y estoy invocando desde la programación este objeto. Carolina, no sé si nos puede ayudar con el segundo fragmento, por favor. De esta manera podemos resolver la relación entre estos No se objetos le de la escucha, estructura. Carolina. No me escucha. Esperen. Le escucho Ahora. bien lejos. Ahora. Un Ahora poquitito sí. mejor. Permítanme. De esta manera podemos resumir la relación entre estos objetos de la siguiente manera. El objeto aplicación representa toda la aplicación, la cual puede contener varios libros de Excel, representados por el objeto workbook. Cada libro tiene hojas que están representadas por el objeto worksheet y sus celdas pueden ser accedidas a través del objeto range. Cada uno de los objetos en VBA tendrá una serie de propiedades y métodos que nos permitirán crear las instrucciones necesarias dentro de nuestras macros en Excel. Muy bien, gracias Carolina. Vean que no les ha mentido, para que vean. Entonces, el workbook es todo el libro, ¿verdad? ¿Sí? Es toda la aplicación. Perdón, es todo el libro. Luego, los worksheets son todas las hojas. El range son los rangos de cada una de ellas. Y el application es todo Excel. Muy bien. Ahora, ¿cómo creamos una macro? Miren, existen dos opciones para crear macros en Excel. La más sencilla es a través de la grabadora de macros, la cual nos permite grabar las acciones que tomemos en la aplicación. Y esa grabadora
Vean lo que hace. Convierte en código VBA por nosotros. Es decir, si yo le doy clic a una celda y escribo algo, la grabadora me traduce eso en lenguaje de Visual Basic. ¿Se comprende? ¿Sí? La grabadora de Matrix es de gran ayuda cuando estamos familiarizados con el lenguaje, pero puede ser una fuente de aprendizaje cuando comenzamos. Entonces vamos a empezar a utilizar macros a través de la grabadora. Esta es la cual nos permitirá, bueno, el segundo método, perdón, es a través del editor de Visual Basic, que no es más que un programa que se abre dentro de Excel, ¿sí? En el cual nosotros introducimos el código de forma manual, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de este segundo método? Es que necesariamente ustedes deben de aprender a obtener conocimiento de Excel a nivel, un criterio más arriba del que estamos ahorita. Es decir, el curso de VBA y macros que sigue después de avanzado. ¿Sí? Entonces, la ventaja es que tendremos acceso ilimitado a toda la funcionalidad de Excel a través del código. Entonces, pregunta, ¿será que es necesario que nosotros aprendamos a usar macros utilizando la segunda forma o se quedarían solamente con la primera? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Nadie? Hola. Depende de la Hola, necesidad. es mejor tener las dos, aprender las dos opciones. Ajá, muy bien. Es mejor, dice el compañero, tener ambas conocimientos. Muy bien. ¿Alguien más? Roxana Sí, dijo, diga, coméntale, pregunta. teniendo ambos conocimientos, damos como lo ideal, ¿verdad? Y damos la pregunta tal vez para ir conociendo, porque yo ya he trabajado con macros, pero ya hechas. No he podido programar. Entonces, y sí, estoy interesado en programar, ¿verdad? Para ver nuestro día a día, ¿qué nos ayudaría más? Si estar programando o estar mejor utilizando funciones para avanzar en los trabajos. Pero lo ideal es tener los dos, ¿verdad? Pero veámoslo en la función que necesito más. Es En mi correcto. opinión. La verdad es que sí. Tenemos que empezar como estamos aprendiendo ahorita. Tenemos que iniciar aprendiendo a usar con la grabadora, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos. Luego podríamos ir viendo cómo se hacen, porque realmente, inclusive, usted, hay algo, por ahí me decían, profe, dice, no sé si fue en este grupo o alguien me hizo el comentario, profe, dice que yo quisiera una función en Excel que me permita convertir un número en texto. ¿Sí? ¿No fue por acá? ¿Cómo salió el saludo? Ok, entonces, pero les digo algo, no es una función propia de Excel, la tenemos que hacer, ¿sí? A través de programación, ¿ya? ¿Por qué? Porque le tenemos que dar insumos a la función. Para que cuando porque yo la puedo invocar así como la función suma que ustedes han visto, ¿sí? Imagínense que quisieran ustedes un ejemplo, un convertidor de un convertidor de moneda, ¿sí? Ok, entonces ese convertidor, podrán existir algunas herramientas en Excel que permitan hacerlo. Pero imagínese que usted quiere un formato determinado o una forma determinada, entonces es preferible conocer lenguajes y hacerlo uno mismo. A eso se le llaman subprocedimientos. Pero sigamos porque si no, esta presentación es la más larga de toda
la carga del curso. Muy bien, entonces, ¿qué beneficios tendremos con las macros? Bueno, aprender a impulsar grandemente la productividad de nuestra empresa partiendo de la herramienta, o sea, le vamos a sacar mucho más provecho. Otra cosa, lo que les mencionaba, que podemos automatizar ciertas tareas. Miren, esa es otra. Y lo digo porque lo que le decía con Iris, ¿verdad? O con Carolina, creo que fue. En lugar de realizar esas tareas repetitivas, pues podemos crearlas con un solo clic. Miren. Las macros en Excel también ayudarán a crear funciones personalizadas. Ojo con esto, miren, que harán tareas que no son posibles realizarlas con las funciones predeterminadas de Excel. Aquí es donde le doy la razón a Michael, que dice que necesitamos conocer del lenguaje para poder crear verdaderas herramientas de extensión para Excel. Nancy decía, muy útil eso, más al revisar la ortografía o usarla en conjunto con Word. Correcto, acordémonos que todas estas herramientas están íntimamente conectadas. Además, las macros en Excel permitirán crear aplicaciones profesionales a la medida de tus necesidades. O sea, con el siguiente curso ustedes podrían crear pequeños programas, ¿sí? Pero obviamente hay un factor muy importante en esto. Si ustedes crean una macro y esa macro, obviamente la tienen que guardar por ahí. Para poder acceder a una macro ya creada, tienen que abrir el archivo de la macro en donde existe. Y podrán utilizarla en cualquier hoja de cálculo que vayan abriendo después. ¿Se comprende esto? O sea, si yo quiero usar, yo hice una macro ayer, ¿ok? Que se llamó conversión de números a binarios, ¿ok? Lo hice ayer. Entonces, hoy lo quiero volver a ocupar. Pero cuando voy a la ventana de macros, no la encuentro. ¿Por qué? Porque para que esa macro la pueda ejecutar, el archivo donde se creó debe estar abierto. ¿Sí? Estamos. Un consejito por ahí. Así que una vez que nos familiaricemos con las macros, vamos a poder comenzar a tener un nuevo abanico de opciones y oportunidades para desarrollar y aplicar el potencial que tiene Excel en nuestras actividades cotidianas. Entonces, debemos de tomar la iniciativa de aprender a macros en Excel. ¿Cómo grabar? ¿Cómo grabar macros en Excel? Entonces, lo primero es que como no tenemos conocimiento del lenguaje de programación, vamos a crear macros sencillas, ¿ok? Entonces, como les dije anteriormente, existen dos formas para iniciar con la grabación de una macro. Lo podemos hacer desde la barra de estado y también desde la ficha programador. Ah, pero me resulta, señores, que creo que ustedes, si no mal me equivoco, ¿verdad que ustedes no tienen la ficha programador? Visible. Revisen. ¿Quiénes tienen la ficha programador visible acá? Vaya, Nancy dice que no. Walter dice que no. ¿Los demás? No, tampoco la tengo. Excelente. Entonces, los invito a que abran Excel y sigan estos pasos, por favor, ¿sí? Me avisan cuando estén con el programa de Excel abierto, por favor. Excelente, Iris. Muy bien. Primer paso. Obviamente tenemos que tener abierta la aplicación. Segundo paso, nos vamos a ir a la ficha archivo, miren. Y en archivo nos vamos a opciones. Se parece algo un tanto a Solver, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok.
¿Tiene que ser un archivo nuevo o puede ser ya un archivo con información adentro? Sí, puede ser un archivo con información, no hay ningún problema. Por acá tenemos, mire, la opción de generar, las de fórmulas, datos, revisión, seguimos aquí en guardar, idioma, accesibilidad, avanzadas. Quiero ver si estamos bien. Ah, quería revisar algo. Muy bien. Luego nos vamos a donde dice personalizar cinta de opciones. Miren. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Si ustedes se fijan, del lado central están todos los comandos y del lado derecho están la personalización de la cinta de opciones. ¿Ya la vieron? Busquen donde diga programador, tiene que estar así como está esta, ¿ven? Miren. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es esto, miren. Le van a dar clic para que aparezca la palomilla y luego le dan a aceptar. Y les tiene que aparecer, no, no es Heinz Hitler, y les tiene que aparecer programador. ¿Ya? Ya lo tenía activado, no sabe por qué. Ajá, a ver quién andaba programando y no se acordaba. Mire, en la esquina izquierda, inferior, ahí aparece algo como que fuera un calendario. Creo que usted también lo tiene. Este, Eso, ajá. sí, es un icono en donde nosotros también podemos crear la macro desde ahí. ¿Bien? Pero ya vamos a ver, porque como les digo, hay dos formas. ¿Sí? Ok. Muy bien. Les voy a enseñar la forma, ¿cómo si podríamos decirlo así? Como la forma más procedimental, lo voy a decir así, por procedimiento. Vale, miren. Bueno, ya tenemos la ficha programador. Se tienen que ir. Exacto, la más usada. La mayoría lo usan ahí. Yo nunca, nunca lo he hecho desde el menú, desde la barra de estado. Nunca lo he hecho, pero sí se puede. ¿Okay? Pero lo vamos a hacer desde donde es la más recomendada. Salvadoreño la PC. Correcto, muy bien. Vaya, miren. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a grabar la macro? Miren. Vaya, primero, para iniciar con la grabación de una macro, obviamente tenemos que darle clic al botón Grabar macro, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Ah. O sea que este botoncito que me estaba diciendo el compañero es un botón. Sí, claro que es un botón. Miren, le da un clic y le abre esta ventana. ¿Cómo se llama la ventana? Grabar macro, ¿verdad? Pero eso también lo podemos hacer aquí, miren, ficha programador, grabar macro, miren, ¿ven? Y la misma cosa sale, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, Michael, o lo hacemos desde el menú programador, opción, grupo código, grabar macro. O lo hacemos desde el menú, desde la barra de estado, en este botón, y podemos empezar a grabar. ¿Sí? ¿Se comprendieron las dos formas de iniciar la grabación? Vale. Les voy a dar un consejo. Fíjense bien. ¿Sí? Antes de empezar a grabar, trate de evitar cometer errores. Ya me va a entender a qué me refiero con errores. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hacer ahorita, le voy a hacer primero la demostración, yo quiero que lo vean primero. Lo que yo voy a hacer es grabar un proceso de crear algo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese proceso le voy a dar un nombre. Entonces, yo voy a poder ejecutar ese procedimiento todas las veces que yo quiera. Lo voy a hacer con algo sencillo, voy a hacer una tabla. Pero antes le voy a poner un título, un subtítulo, voy a crear una tabla, voy a poner los encabezados y voy a agregar unas fórmulas. Ojo, me voy a tardar unos minutitos, un par de minutitos nada más. Pero voy a empezar a grabar la macro. Miren, ¿sí? Como una buena práctica o hábito, es correcto, Nancy. Entonces, recuerden, antes de que vayan a grabar una macro, recomiendo que se vayan imaginando el paso a paso sin equivocación. Porque la equivocación también se va a guardar
En la macro. ¿Estamos? Vale. Muy bien. Fíjese bien. Le voy a dar iniciar macro y le voy a poner un nombre. Le voy a poner formato factura. ¿Sí? Fíjese que en esto me puede, la macro me permite agregarle un método abreviado. Es decir, así como control G es para abrir el método de guardar, yo podría poner control Y, por ejemplo, y el método me guardaría ese a través de esa abreviatura, ¿sí? Otra cosa, guardar macro en este libro, miren, porque solamente se puede en este libro, en este libro nuevo o en el libro de macros personales. Eso no lo vamos a tocar ahorita. Entonces, le doy clic acá y le puedo poner, puedo ponerlo o no. Puedo poner, esto es una macro para crear un formato de factura comercial. Le vamos a poner así. Ahora, cuando yo le dé clic en aceptar, Excel empezará a grabar todo clic, todo lo que yo agregue a Excel. Lo va a grabar, pero no lo va a grabar así como un video. Ojo, lo va a grabar a través de lenguaje de programación. ¿Sí? Comencemos. Entonces voy a poner, le voy a dar clic en aceptar. Entonces ya está grabando. Miren, dice detener grabación. Aquí también dice detener grabación. Entonces voy a dar un clic aquí en A1 y voy a poner factura comercial. Miren, ¿sí? Le voy a poner fecha y le voy a poner sucursal. Le voy a poner nada más sucursal. Miren. Ok, dejo dos espacios y aquí pongo numeral, cantidad, descripción, precio unitario, subtotal, ok, y agrego esto, 1, 2, y mi factura va a ser de 10 productos máximo. Miren, ¿sí? Voy a agregarle bordes. Vean, me puedo mover a otra ficha, no hay ningún problema. ¿Sí? Voy a reducir esto para acá. Voy a hacerlo más grande. Eso no hay ningún problema. ¿Sí? Acá lo que vamos a poner es que estos son formato contabilidad. Aquí hay una fórmula. Cantidad por precio unitario. ¿Sí? Luego vamos a obtener una autosuma, que es el total, subtotal 1. Ya ahí ya me equivoqué una vez, ya se fijaron, ¿va? Luego aquí le vamos a poner el IVA, 13%. Entonces, otra multiplicación, esto por el 13%. ¿Sí? Luego aquí vamos a poner total a pagar. Y aquí sería esto más esto. Miren, vamos a terminar de darle algunos ajustes. Sí, esto lo podemos dejar casi para el final. Sí. Ok. Todo esto lo está grabando en este momento. ¿Quién? La macro, miren. ¿Sí? Todo esto en este momento lo está grabando la macro. Miren. ¿Sí? Aquí le voy a poner hoy. Creo que funciona con hoy. Es correcto. Y hasta ahí voy a dejar la grabación. Miren, ya terminé. Ah, perdón, me falta acá esto. Miren. ¿Sí? Y le vamos a poner aquí que este es negrita 12 y la celda va a ser de color anaranjado. Vamos a dar un poquitito más de tamaño, ¿ok? La descripción también le vamos a dar un poquitito más de tamaño porque, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos. Ahora detengo la grabación.
que detengan la grabación. Entonces, nos vamos a programador. Miren, nos venimos a detener. Lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer acá. Miren, ¿sí? Entonces, yo lo voy a hacer desde acá. Le doy un clic. Miren, y ya se grabó la máquina. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Con las imágenes, Nancy, se lo debo porque casi siempre se trabaja basado en lo que se puede agregar a las celdas. No me recuerdo muy bien cómo se trabaja con el formato de las imágenes. Oye, eso habría que investigarlo. ¿Preguntas con lo que se acaba de hacer? Y usted me va a decir, y eso es todo, profe. Como dice el Correcaminos. Y entonces le Es voy a decir ya. todo. Vaya, entonces yo aquí, ¿qué puedo hacer, Michael? Llenar la factura, ¿verdad que sí? Vaya, y lo que le decía yo a Iris y a Carolina al inicio, ¿qué tal si este formato lo tienen que hacer a diario o a cada cierto rato? ¿Cómo va a estar Iris haciendo una factura cada ratito? ¿O Carolina? ¿O Michael? ¿Sí? O cada vez que se venda, esa es la expresión, gracias Nancy. Entonces, miren, vean, voy a crear una nueva hoja, miren, me voy a venir aquí a macros, miren, y aquí qué dice Michael. Formato factura. ¿Y qué cree que pase cuando yo le dé ejecutar a esa macro? Lo que creía que se va a duplicar. No me lo va a duplicar, me lo va a recrear. Pues Aquí no. está, miren. ¿Ven? Igualistito, ¿ven? Miren. Como dijo la compañera ahí, magia. Como dice Nancy, magia. Chazán, dijo, correcto. Vaya, vale. Pero eso no es magia, ¿sí, chicos? Esto no es magia. Ahora, vamos a ver detrás de bambalinas. Yo les voy a dejar la presentación. Ustedes, por favor, lo terminan de leer, ¿verdad? Aquí dice cómo se inicia la grabación. Eso lo acabamos de hacer, ¿sí? Acá muestra, ¿verdad? Los pasos. Luego de que le pusimos el nombre, le podemos poner una descripción y le dimos aceptar, pues obviamente comenzó la grabación. Y en ambos lugares podemos ver el botón de detener. Miren, ¿sí? Ahí es donde se puede detener la macro. ¿Sí? Y para ejecutarla, obviamente tenemos que ir a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Que es en la misma ficha programador, en código, buscamos el botón macro y buscamos en la lista la macro que queremos ejecutar y le damos clic en ejecutar. Miren, esto lo acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Y aquí es donde viene el meollo del asunto, miren. ¿Y dónde está la magia? No, esto no es magia. Ojo, ¿sí? Veamos aquí, miren. Estoy acá. Bueno, me voy a ir a la hoja 1 mejor. ¿Sí? Ah, pero que, ajá. Ahí está. Como que no le activé. Ah, sí, no, es que no le activé. Cuestión. Bueno, con la factura que hicimos anteriormente la podemos pegar y maximizarla acá. Podría, pero bien, pero no como pego, no, no pegado, porque obviamente Excel trabaja en base a instrucciones. Veamos. Vamos a programador y aquí vamos a abrir Visual Basic. Miren, que se abre también con Alt F11. Alt F11, ¿ve? Y se nos abrió esto y usted dijo, y ahí qué, cómo, dónde y cuándo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a venir aquí donde dice, busquemos, tenemos que ver acá, donde dice módulo 1, miren, o módulos. Ahora vamos a venir acá y esto que ustedes están viendo acá, ¿ven? ¿Lo están viendo? Ese es todo el código que le pusimos, ¿sí? Que le pusimos a través de la macro a Excel. Mira. Profe, y es verdad. Sí, mira, factura comercial, ¿se recuerda?
Mira, seleccionamos a uno. Exacto, ahí es donde a veces algunos programadores le dicen, ahora mira la macro que te di tal cosa, me hizo esto, así lo otro. No, ahorita te lo voy a arreglar. Y entran al modo de programación. Por ejemplo, aquí miren, yo le puse factura comercial, ¿sí? Permítanme un momento, no me había percatado. Permítanme. Oh, Dios mío. Vaya. Ay, esto que ya mandaron la factura. Pero bueno, imagínense que usted se equivocó y dijo, ay, no, es que yo no quería que dijera factura comercial, sino que crédito fiscal. Oh, un ejemplo. Vaya, entonces, ¿qué hago aquí, Carolina? Crédito fiscal. Ah, porque aquí es donde dice si es factura o crédito fiscal. Miren, vamos a comentar, le vamos a poner un apóstrofe. Me voy al final y le doy enter y ya se fijaron. El apóstrofe lo que hizo fue que toda la línea la convirtió en color verde. ¿Vieron? Entonces, vamos a escribir Activate Cell, así como está ahí. Fórmula R1C1 y le vamos a decir igual. Le vamos a poner otro nombre. Crédito fiscal y cerramos comillas. Miren, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Solamente necesito hacer algo. Clic al botón guardar. Exacto, como un corrector de redacción. Ahorita yo el archivo no lo he guardado, lo voy a guardar, ¿sí? Pero ojo con esta parte. Cuando usted graba, cuando usted guarda un archivo, fíjense en esto. Cuando usted guarda un archivo que no es macro, es un tipo de libro de Excel. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Pero cuando tenemos un archivo y le hemos hecho una macro, ya no podemos usar el libro de Excel. Miren, vean por favor, pongan mucha atención aquí a la pantalla, aquí. Miren, le damos clic aquí y aquí dice, miren, libro de Excel habilitado para macro. Cross. Miren, entonces le damos one click y ahora sí podemos guardar, lo voy a guardar en el escritorio, como ejercicio 14, ejercicio sesión 14. Miren, ok. La extensión de Excel, ¿cuál es? XLSX, ¿verdad que sí? Ahora miren la de las macros. Le voy a dar guardar. Lo voy a ir a traer para que ustedes lo puedan observar. Voy a minimizar esto. Y lo traigo para acá. Miren, si yo me posiciono encima, dice hoja de cálculo habilitada para macro. Miren, revisemos. Clic derecho, propiedades. Y miren esto, Hola. veamos. Hola. Y miren esto, vamos a detalle. Sí, aquí en detalle verificamos la extensión. Permítanme, ¿dónde está? Permítanme, tendría que verse la extensión. Avanzado, no. Uy, que se me ha hecho la extensión. Pero comentarles que ahí tendría que verse distinto, ¿verdad? Miren. Es que no sé por qué me aparece la extensión. Pero vean que un archivo de Excel normal o regular. Sí, tiene esta apariencia, miren. ¿Ya vieron la apariencia de este? Este es un archivo de Excel normal, ¿sí? Y la de una macro, la de un archivo de Excel con macro, tiene esta apariencia, miren.
¿Sí? Ok, ahora que ya grabé el archivo de Excel, miren, ahora puedo detener y salir y ahora abro mi Excel. Aquí decía factura comercial, ¿verdad? Abramos uno nuevo y ahora ejecutemos la macro, miren. ¿Ven? Aquí le podemos dar a hacer cambios sutiles, ¿ok? Cambios relativamente sutiles. Veamos otro. Por ejemplo, por acá hicimos una fórmula. Miren, vamos a bajar por acá. Bueno, todas estas que ustedes están viendo acá, hasta acá, ¿sí? Son cuando seleccionábamos, cuando dábamos un clic y seleccionábamos. ¿Se acuerdan del comando range en la presentación? Range A1.select. ¿Qué significa eso? Que he seleccionado la celda. ¿Qué celda? Ajá. A1, correcto, Juan. ¿Sí? Y cuando le digo, si seleccioné range A1.select y después le digo, Active cell for punto fórmula R1 C1 igual y pongo algo entre comillas, le estoy dando a entender que a esta celda le estoy agregando este texto. Miren, ¿sí? Entonces, así hicimos con fecha, con sucursal, con numeral, cantidad, descripción. Precio U subtotal. Mira. Luego yo hice algo. Hoy no. Ay, mil disculpas. Entonces, y lo que hice ahí que fue, sí, vendiendo piña y dando la muestra por ahí. Entonces yo puse uno y dos, sí, y luego seleccioné, mira, y le di un autofill, sí. Sí, lástima que ahorita no tengo monedas acá, no, porque sí, lo dan preparado. Bueno, entonces, mira. Luego le dije, no vienen hasta acá, Juan, lo siento. Si me manda ustedes de allá, tal vez, va, ahí me avisa. Entonces, el selection.autofill quiere decir que hice una selección de rellenado, miren. Y el destino fue A8, dos puntos, A17. ¿Sí? Y aquí está el tipo de fill que hice. De A8 a 17. Y luego volví a seleccionar, miren. ¿Sí? O sea, aquí está todo el paso a paso en programación que se hizo. ¿Sí? Luego aquí está donde se le aplicaron los bordes. Miren, estos son los bordes. Por aquí están todo ello. Luego, desde A, los tamaños. ¿Ven? Cuando hice los zoom, el primer zoom fue de 100, luego a 115, luego a 130 y luego a 145. ¿Sí? Ok. Luego se seleccionaron estas opciones para B8 y E17. Vean, y por aquí creo que estaba la fórmula que les mencioné. Aquí está, ¿ven? Suma. Miren. Es correcto, Nancy. Realmente al final, esta es una serie de pasos que se siguieron para la creación de la macros. Ok. Entonces, yo les voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer una macro. Ahora conmigo, ¿ok? ¿Sí? Voy a cerrar y voy a volver a Excel, ¿ok? Van a hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar esta. Vamos a dar guardar. Y vamos a abrir un nuevo archivo de Excel. No sé si ustedes ya tienen abierto la aplicación, me avisan. ¿Sí?
Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Ok. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Quiero que lo hagan ustedes, ¿sí? Lo voy a hacer primero yo. Vaya apuntando si gusta los pasos. Va a ser algo bien sencillo, no crean que así como el que acabo de hacer de la factura, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿ok? ¿Sí? Lo voy a ampliar al 145 para que ustedes lo logren ver, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes. Miren, pongan atención, a partir de este minuto, ustedes van a hacer esto. Vamos a grabar macro, ¿ok? Y le vamos a poner calcular promedio, ¿sí? Y le damos a aceptar y todo lo que empiece a hacer ahorita está siendo grabado, va a ser usado en su contra. Ah, no, esto no es activa, no, 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 no vale. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí notas, ¿sí? Me moví, vean lo que hice, me moví, ¿sí? Y vamos a poner luego lo que es el promedio, ¿sí? Y empezamos. Vamos a poner algunas notas. 8.50, 9.50, 10, 9.50. ¿Ok? Ahora vamos a venir acá, le vamos a poner la función. Igual, promedio. Seleccionamos, miren, y le damos enter. Y solamente vamos a arreglar esto y todo esto para que se vea con una cifra después del punto. ¿Ok? Ahora, detenemos, eso es todo lo que van a hacer. Ah, le vamos a poner un título aquí. Vamos a poner promedio de estudiante. ¿Sí? Y le pueden poner negrita y le vamos a poner un estilo de celda con énfasis 1, siempre en negrita, ¿ven? Y le pueden poner le vamos a poner borde si quieren para que se vea bien. Ok, eso sería todo. Ahora vamos a programador y le damos detener, miren, ¿sí? Sencillamente eso es lo que van a grabar. Ahora veamos qué es lo que hizo Visual Studio. ¿Sí? Vamos al módulo. Y aquí está. Miren, esto es todo lo que hizo, ¿eh? En programación, como estamos con un lenguaje, average es la función de promedio. ¿Sí? Estamos. Y esta es la nomenclatura de la zona que seleccionamos para que encontrar el promedio. Miren. ¿Sí? Vean, aquí están los valores que nosotros le introdujimos. ¿Ven? ¿Sí? También aquí cambiamos el selector de número. ¿Ven? Del formato, perdón. ¿Sí? Primero estaba con más de 3, ahora estaba con 2 y por último con 1. Este aquí lo podemos borrar o le podemos poner comentario. ¿Sí? Luego están los promedios, ¿ven? Y esto, todo lo que está aquí, es todo lo que se hizo. ¿Sí? Entonces, tómenle captura, por favor, a esto. ¿Sí? A que quede así, ¿ok? Con los datos y todo, ¿ok? Y si es posible, hasta con los mismos números. Sí, la verdad que hay necesidad de aprender inglés técnico, chicos. Sí, es importante que se aprenda a manejar lo que es el inglés técnico, porque créanmelo, una parte muy, muy importante. María,
¿Quién es María Godínez acá? Hola. Ah, María Teresa. Ahí donde, como usted lo tiene en inglés, ahí donde dice developer, ese tiene que marcar. Oye. ¿Sí? Muy bien, en estos minutitos que estamos, hagamos la grabación de la macro y me mandan captura, por favor, de lo que hicieron. Hagámoslo, por favor. Hagámoslo, intentémoslo, por favor. Les dejo aquí la lectura, ¿verdad? Ahí, aquí dice, ah, no, esta es la última lámina. ¿Cómo eliminar una macro? La vamos a ver dentro, después de que ustedes estén ahí finalizando. Sí, venden una piña bastante dulce estos chicos. Vaya Juan, espero el pedido, oye. No se le va a olvidar, aquí lo voy a estar esperando. Ya dijo que no llegan hasta allá. Ah, ya ve. Rapidito mató el chucho a tiempo. Ah, me anda matando el chucho a tiempo. Veamos, Michael, ¿ya lo pudo hacer? ¿A dónde veo los códigos que se crearon? Aquí, mira. Se va a programador, en código busca Visual Basic. Y para ver el código, mira, del lado derecho hay un panel, trate de buscar uno donde diga módulos. Y ahí en módulos, dele doble clic y se va a abrir esto. Y busque aquel ¿cómo se le dice? Que coincida con lo que acaba de hacer usted. Porque es probable que si está trabajando con este tema, puede que vea más de alguno por ahí. Le salió. No. Busque módulos aquí abajo, ¿eh? En el libro, si tiene más de un Excel abierto, busque el libro en el que está trabajando. Por ejemplo, yo estoy en libro 2. ¿Sí? Entonces busco módulo y le doy doble clic, ¿ve? O sea que de esa captura hay que mandarle. No, 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 la hecha, la captura de Excel, no la, no esta. La captura de Excel. Sí. Manden, o sea, en orden, primero manden la captura de Excel, esta, y luego la de Visual Basic, por lo menos que se vea esta parte. El WhatsApp la mandé. Ah, no las puedo mandar aquí al grupo, al
Asumo. Estoy en dos máquinas. Ah, ok. Red desconectada, da error el asunto del TeamViewer. ¿Cuál TeamViewer? Ah, no, hombre, el asunto de este Zoom. Red desconectada. Sí. Ahí estamos. María, ¿pudo abrir la ficha de developer? Ok, excelente, María. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta ya el día de mañana, como les digo, hoy por ser cuestión inicial y por la teoría, pues necesitábamos ahí, pero ya más o menos van divisando lo que es el trabajo con las macros, ¿verdad? Más o menos. Ya mañana sí, porque mañana les vamos a trabajar con unos cuantos ejercicios, ¿ok? ¿Estamos? Okay, gracias. Permítanme, antes de que se retiren, ¿a dónde le sale esto, Nancy? Revisa si no le ha dado un espacio al inicio del nombre de la macro, porque si lleva la macro, el nombre, perdón, de la macro lleva espacio, me le va a dar error. Muy bien, revise y me avisa. Voy a tomar la captura de la asistencia, chicos. Permítanme. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Así que nos vemos el día de mañana y ya listísimos, hay que entrar temprano, ¿verdad? Porque ya vieron que el tema está bastante bonito y necesito su total atención, ¿ok? Así que pasen feliz tarde, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Gracias, igual que decir. Buenas tardes.